Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento los tips más prácticos del mercado para espabilar tu negocio técnico de servicios. A. Si esta es la primera vez que oyes mi voz, soy Alba Delgado y mi especialidad es precisamente esto, espabilar negocios técnicos, convertir a pequeñas autónomas que dan servicios técnicos en grandes negocios rentables que cobran las tarifas que realmente necesitan y que se perecen. Así que hoy quería hablar de un tema crucial en la venta, que es la confianza. ¿no? Muchas veces muchas de mis alumnas y seguidoras me preguntan, yo necesito vender más, ¿cómo hago para vender más cuando vendemos servicio a medida? Cuando necesitas el contacto de esa persona. Y el servicio a medida tiene un factor crucial en la venta, que es la confianza. Sin la confianza de tu posible cliente no va a haber venta. Y esto requiere tiempo. Pero yo siempre digo que siempre tienes que estar vendiendo. Es así, siempre tienes que estar vendiendo. No hay más. Si no estás siempre, y cuando digo vendiendo no quiero decir haciendo puerta fría, irte a tomar un café con alguien, irte a comer con otra, acordarte de llamar a no sé quién, este tipo de cosas que van construyendo una confianza que al final deriva en negocio. A veces deriva en poco negocio en muchas amistades, pero esas amistades tienen amistades que pueden darte negocio. ¿vale? No es una línea recta y directa a la venta pero genera ventas y lo que quería hablarte hoy de tips prácticos es cómo acelerar esa confianza no porque la confianza es muy lenta vamos bastante aceleradas no entonces el tiempo que tenemos para eh, dedicar yo soy la primera ¿eh? además esto es un tema que a mí me cuesta yo soy de las amigas de mis amigas que puedo estar Muchos meses sin hablar con mis amigas que no viven en el mismo pueblo e incluso con las que viven en el mismo pueblo. Porque no me nace natural. ¿vale? Es decir, yo esto me lo he tenido que trabajar. Acuérdate de llamar a no sé quién, acuérdate de cenar con no sé quién, dile no sé quién, yo lo tengo en la agenda directamente. ¿vale? Cuando era mucho más joven, cuando no tenía hijos y viajaba con mi mejor amigo, él vivía en Estados Unidos y yo vivía en Barcelona. Y nos hablábamos una vez al año. <laughs> No, rollo, bueno, dos. Una en enero, rollo, ¿dónde vamos este año? ¿Qué te parece Argentina? Fantástico, fechas. Entonces, pues nos íbamos las dos, los dos a nuestros jefes y tal, mirábamos. Venga, octubre, perfecto, día. Tal. Y entonces buscamos un vuelo que llegara el mismo día al mismo aeropuerto. Esto es todo lo que hablamos en todo el año. ¿no? Entonces nos encontrábamos al cabo de un año como si no hubiera pasado nada. ¿vale? entonces Mi concepto de natural de mantenimiento de las amistades es complejo y me afecta, digamos, a esta parte de la confianza, con lo cual he tenido que trabajarme mucho este tema. Así que el propósito de hoy es darte estos tips prácticos. Te voy a dar cinco ¿vale? para que los apliques. El primero es conseguir que te recomienden. una es confianza delegada, ¿no? Si yo te digo, Ona es buenísima y yo tengo tu confianza, lo que hago es delegar mi confianza en ella. Entonces esto acelera la confianza al 100% y quedas como persona de confianza, aunque no te conozcan de nada. ¿Cómo puedes acelerar este proceso? Pidiendo recomendaciones o pidiendo testimonios. ¿Vale? Los testimonios al final hacen esta labor, sobre todo si tienes clientas muy visibles, es esta confianza delegada. La gente que confía en ellas acaba confiando en ti por traspaso. ¿Vale? Entonces este es uno muy potente. Y qué tenemos nosotras así de directo de implantación. ¿eh? Hay un estado de proyecto que es pedir feedback. ¿No? Es como está en marcha, está pendiente de cobro, está cerrado, pero no pasa de cobrado a cerrado, sino que pasa a un estatus que se llama pedir feedback, ¿vale? Para tener eso muy marcado, porque ya te digo que a mí no me sale natural y muchas veces pierdo testimonios por el camino, a veces los tengo y no los uso. Entonces, tenerlos y usarlos, porque esa delegación de confianza funciona. La segun el segundo tip que te voy a dar es que te dediques. La confianza no va por generación espontánea, especialmente con un desconocido o con alguien que acabas de conocer. Entonces, tú tienes que empujar esta confianza y para eso es fantástico un CRM que te va recordando oye deberías llamar a no sé quién oye hace seis meses que no hablas con esta persona especialmente si eres una autónoma técnica que vende a grandes empresas las relaciones con grandes empresas tipo más de 20 empleados necesitan de esto porque ahora no lo puedo poner en presupuesto oye cuándo va a ser mira será en octubre fantástico les llamas en octubre vale este tipo de cadencia la necesitas la tercera recomendación para aumentar la confianza es que te toques en el sentido menos bíblico del término, ¿vale? La presencialidad, ir a eventos, darle la mano a alguien. Yo he hecho mucho de menos, por ejemplo, dar la mano. Yo recuerdo que daba mucho la mano porque me crié en el mundo corporativo americano. De hecho, recuerdo que una vez nos hicieron un taller a las españolas y las italianas de cómo evitar que un hombre te diera besos en una reunión de trabajo, ¿vale? Y que obligarles a darte la mano. Y era un gesto muy concreto. Entonces tú hacías el gesto y les dabas la mano en vez de permitir que te besaran. Esto cuando pasé, salí del mundo corporativo, de hecho, fue un shock cultural brutal en que todo el mundo me diera besos. Yo siempre daba la mano porque para mí era la costumbre y la mano me da mucha información de esa persona. Y Así es, ahora doy besos. No siempre en entorno muy profesional, con gente que no conozco de nada. Suelo dar la mano igualmente porque me genera todavía algo de repelús, la invasión del espacio personal. Eh, las que me conocéis en persona sabéis que abrazar no es mi fuerte. Pero tocarse, verse, mirarse a los ojos, o irse, irse a tomar un café improvisado, este tipo de cosas aceleran la confianza. Cuarto tip para acelerar la confianza es que compartas algo. Y cuando digo algo me refiero a un pin. Voy a llamarle un pin para que nos entendamos. ¿eh? Del estilo, hemos ido a la misma universidad. Yo noté mucha diferencia, por ejemplo. Eh, en un momento de mi carrera fui a hacer como un curso de especialización a ESADE, que es una escuela de negocios muy conocida mundialmente, con mucha reputación. Entonces el hecho de tener ESADE en mi currículum como última escuela profesional a la que he ido, me abre puertas. Cuando encuentro a otro ESADE alumni y le digo yo también soy alumni, esto me abre puertas. no Si pertenecemos a la misma comunidad, te abren puertas. Es cuando eres extraordinaria, por ejemplo, y vas a otra extraordinaria, yo también soy extraordinaria. Esto acelera la confianza, con lo cual acelera la apertura de puertas, pedirle a alguien un café, oye, tía, vamos a comer, vamos a tomarnos un café, nos conocemos. Cuando perteneces a una comunidad, hay un nivel de confianza que va por defecto. Si no eres la primera que me oyes, te cuento. Yo estudié traducción e interpretación, ¿eh? y hay un montón de compañeras de... Traducción e interpretación que nunca hemos ejercido un solo día de mi vida, gracias a Dios. Entonces, por ejemplo, no, expatriadas de traducción e interpretación de que nunca hemos ejercido es un grupo. Entonces tú y yo que jiji estudiamos juntas pero nunca hemos hecho nada generamos un vínculo. Cuando te vas a otro país, la gente de tu país automáticamente tiene un nivel de confianza superior. Entonces, cuando buscas estos vínculos Aceleras la confianza para generar negocios. Y mi último tip de hoy, ¿vale? Es como suena muy bluff, pero es que es así, ¿vale? Que seas tú. Y cuando me refiero a que seas tú, es que esto me lo enseñó eh, Gemma Andreu en un momento. Ella, ella lo, hizo, lo hacía maravilloso y ha acabado haciendo lo mismo que hacía ella. Yo recuerdo que decía Gemma, debía ser como en 2012, 13, 14, cuando empecé a intentar emprender y me fui a eventos a conocer a otros emprendedores. Y Gemma tenía una situación familiar muy parecida a la mía ahora. ¿no? O sea, se había, ella tenía dos hijos, se había juntado con un separado con tres. Entonces tenía cinco niños en casa. Y ella me decía que estas cosas, la gente no tenía ni puñetera idea de lo que hacía ella profesionalmente. Pero todo el mundo se acordaba de que tenía cinco hijos. Esto, cuando digo sé tú, es buscar algo de tú. Tu característica personal que resuene tanto que la gente se acuerde de ti, ¿no? Es decir, yo la gente que me conoce de cero o que me oye o que me ve o ahora si voy a contarte que tengo cuatro adolescentes en casa la gente se queda con esto. ¡Hostia! ¿Vale? Entonces es la chica esa de que tiene cuatro. Sí, la que hace cosas técnicas. Igual no saben lo que hago pero se quedan conmigo. Si resaltas es más fácil que se acuerden de ti a la hora de. Oye, pues vamos a invitarla. Oye, pues voy a hablar con ella. O cuando tienes que abrir una puerta, tú decir, oye, soy la que, ta, ta 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 ta, ah, sí, ya me acuerdo de ti, ¿vale? Porque si no se acuerdan de ti porque eres una más y dices lo mismo y haces el mismo pitch que hacen todas, es muy aburrido, la gente se desconecta, no se acuerda de ti, y entonces bajas de nivel de confianza, tienes que volver a empezar de cero. Entonces, cuando, por ejemplo, vas a un evento, tener preparado algo de este estilo. A veces hay gente que lleva una chaqueta muy cantona. ¿Vale? No es decir, ¡ay, sí! Soy la de la chaqueta verde. ¡Hostia! Es verdad. Sí, ya me acuerdo de ti. Esto genera confianza, ¿sí? Es muy absurdo. Desde que me he cortado el pelo, si me oyes solo y no me has visto nunca, no te has pasado por mi web, llevo el pelo muy corto y antes lo lleva muy largo. Y desde que me he cortado el pelo, la gente se queda más conmigo porque es un peinado diferente, ¿no? A nivel de reconocimiento, es como ¡guau! Wow, ¡Ah, sí! El pelo este corto. Vale. No. Con lo lo cual, este de ser tú no es ser tú en tu historia y en tu personalidad, sino buscar algo de tu autenticidad que destaque mucho de los demás y que ayude a los demás a recordarte. Así que hasta aquí los cinco tips de hoy para acelerar la confianza y cerrar más ventas o generar más ventas. Espero que te ayude, que lo pongas en práctica y te escucho la semana que viene en un nuevo episodio de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy los tips más prácticos para espabilar tu negocio técnico.